llegado a una charca, a un pilón que tienen construido para que vean los animales domésticos. Y vemos que hay muchas huellas de todo tipo de animales, ñu, cebras, impalas. Estamos buscando, hemos localizado este árbol que tenemos ahí. Hemos visto la posibilidad de intentar colocarnos ahí, a una distancia muy cerca, a unos 16, 17 metros del tiro, que es el tiro perfecto para nosotros. Hemos colocado un par de troncos que estaban aquí alrededor del agua y vamos a intentar ubicarnos el cámara y el cazador ahí arriba. Pondremos por aquí unas ramas para que nos disimulen más.
lleva hacia allá y no me obligo. ¿Cómo está la tarde? Esto está muy, muy emocionante. Lo mejor de la tarde está por venir. Son las 4 de la tarde. Nos quedan 2 horas de luz a las 6 de noche. Y siempre lo mejor es hasta ahora. Así que seguimos atentos, muy atentos. Comemos rápido y seguimos esperando. Lleno un poquito de adelante hacia atrás, pero creo que ha sido un buen tiro. Vamos a darle un rato para que se enfríe, como siempre, y iremos a buscarlo dentro de una hora. Estoy escuchando más por este lado, así que vamos a seguir atentos. Ha pasado más de una hora y vamos a ir a buscar el impala. Seguro que va a estar cerca. Un buen tiro, totalmente llena de sangre. No creo que esté conejo. Aquí están las primeras gotas de sangre, las primeras gotas. Por aquí va. Mira los repalones que pega aquí, mira. Aquí. Estos repalones, mira. Mira, ven. Lo tenemos ahí. ¿Cómo funciona el arco, eh? ¿Cómo está funcionando? Todo lo que estamos tirando, perfecto. Si el impala tiene como tres colores. Esta zona es perfecta para disparar, donde cambia de color. De a donde está el disparo, hacia arriba, si lo hubiésemos tirado a su nivel, no lo habríamos cobrado. Tenemos que intentar colocar el tiro aquí, de aquí a donde cambia el color. Pero siempre se agacha, entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. No es nada fácil esto de la caza con arco, ¿eh? Es bastante complejo.
Vamos a dejar el Impala a la sombra para volver por él más tarde. Y para encontrarlo sin dificultad, ya que es muy difícil volver a encontrarlo, lo más fácil es utilizar el GPS de la zona, que es un palo. Es una técnica que utilizan la gente que vive en esta zona cuando quieren volver al lugar de forma exacta y no lo tienen muy claro. Y consiste en irlo arrastrando por el suelo, tan sencillo como eso, mirad.